Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy así como vosotros. En el vídeo de hoy vamos a jugar con el M103. Voy a ir con la munición AP, que creo que no hace falta ni Hit Fest, porque AP es un daño muy consistente y Hit Fest a veces hace daño y a veces no. Estamos por suerte en 7-7, no me veré contra nadie de mucho más nivel. A ello, mientras no me salga gente con estabilizador, no estoy preocupado. Vamos a ir por aquí. A la fábrica. Alemanes y rusos. 7-7 me puede salir algún que otro mouse. Pero creo que me van a apoyar. Si el MX-3 se va a estar por el flanco, estaremos bien. Durante mucho tiempo el M103 ha sido como el pesado que acompaña el M60, pero ahora que el M60 está en 8-0, se quedó un poco como que fuera de su liga, ¿no? Yo creo que incluso podría acabar en 8-0 sin ningún problema, pero bueno, por suerte está en 7-7. Lo malo es que no recarga muy rápido y no sé si meterme aquí contra toda esta gente. ¿Tengo alguien detrás? Sí, vale, bien. ¿Están Ferdinand aquí? No ha muerto. Claro, no ha muerto porque tiene dos tripulantes en el chasis. Ahora se me va a girar. Esto lo pillaron. No me tenía tiro, pero por suerte lo pillaron. El King Tiger este. Ahora es un Ferdinand. Quería darle en el motor, pero no hubo suerte. Aunque ahora creo que lo puedo rodear. Me mira, ¿no? No, no me mira. Vale, vamos. Vamos a por ese Ferdi. Que me da tiempo pillarle. No me da tiempo. Falló. Uf. Eso ha sido tenso. Creo que se le ha subido el cañón por estar demasiado cerca de mí. Y por eso falló. Aquí viene un King Tiger. No sé si sabe que estoy aquí. Ahora sí sabe. Aquí escucho algo. No, venía otro del spawn. Es que está muy pegado al spawn esto. Apareció aquí literalmente. Demasiado, demasiado. Pues hora del A2D. Es que desde el spawn tengas a tiro el punto de captura casi es estúpido. Pero ¿qué le haremos? Así es, así son los mapas de este juego.
Vamos, que me dejan a 14 kilómetros. Estoy apareciendo más cerca y ando con un F-16 que con un pistón. Ahora aquí, si no la lío, tengo tres bombas de 1000 kilos, tendría que hacer algo productivo. Ahora sí, un mouse. Estaría bien abusar de algún mouse. ¿Esto qué es? BMP parece. BMP 1. Uy, ¿esto qué es? ¿Un jet? Oh, sí, es un Schwalbe. Tengo que saltar las bombas primero. Si no, no voy a ningún lado. La tiré mal, ¿no? Ah, no. La tiré bien. Y ese 6, uff. Qué bien. Hasta el 262, ahí está. Me queda una bomba que saltar y ya vamos. No. Bueno, vaya emplomada el ZSU. Me dio de lleno. ¿Qué podemos hacer? ¿Otro M103? Estamos ganando bastante bien, ¿no? Sí, vamos con otro M103. Que hay tanques pesados aquí que necesitan cariño. Creo que son tigres. Este 26-1 se acaba de bajar a 1. Dentro ahí. Aquí está. Crítico, ¿en serio? Lo que tiene la munición que no explota. Viene algo ahí. Del fondo. Un Panther. F por el Panther F. Ah, hemos capturado. Primero. Vamos. M103 partiéndolo todo. No está mal, no está mal. Muy buen carrito. Bueno el mapa. No he jugado aquí desde 4-3. Ay,
Yo pensaba que lo quitaron para niveles altos, pero supongo que 7-7 no se considera nivel alto. Me tocó otra vez en 7-7, me piden 160 puntos, así que triunfamos, entre comillas. No me tengo que enfrentar a Leopards ni nada con estabilizador. La M103, si te disparan con algo que no es Hit o APDS, aún puede aguantar. Tiros de T54 de King Tiger aún aguanta. Vale, gracias. El Fiat este. Vamos a pegarnos a la izquierda. Quiero tener cobertura para poder ir recargando. La recarga es lo más doloroso de este vehículo. 17 segundos. O sea, 17 segundos para que no mate de una me parece demasiado. Un King Tiger como antes le podía matar a toda la tripulación de la torreta, pero le quedan dos tripulantes y su copiloto, por decirlo así, ametrallador, se cambia de sitio antes el artillero y me dispara que yo recargue. Con el M103 hay que asegurarse de que no se devuelvan el disparo. Si rompemos la recámara, casi que mejor. Mouse. Hostia, Jack Tiger. Mierda, 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 mierda. Esto tiene hit FS. Esto tiene hit FS y me está mirando. Vale. El recámara Thunder contraataca. Artillería, ok. Sí, esto ha sido hit seguro. Es que mírame, mira dónde me disparan. Me apuntan en la recámara directo, ¿eh? Me podía disparar aquí y matar más tripulantes. Pero no, no. Priorizan la recámara. Vaya por Dios. ¿Me está ayudando? Ah, sí. Gracias, amigo. Yo quería darle la munición, pero no. No se ha podido. Y ahora la recarga es aún más lenta. Si consigo pillar el MKBZ este. Sí. ¿Qué es esto que hay aquí? Un gabacho. Uy, están avanzando por ahí. A este paso me tendré que ir pasando a GDFS. Bueno, me quedan 9 tiros. King Tiger. Creo que es el mismo de antes. ¿Qué
Me parece que con rusos me va a hacer perder. Vamos, ¿dónde está el mouse? Vamos, me preocupa, hay que ser sincero. Voy a cargar hit. Hay un malo aquí. Ah, el mouse. No lo vi. No vi el mouse. Uf, qué... Uf, ¡vaya equipo! ¡Vaya equipo! Vale. Lo siento, mouse, pero... las cosas van a ir así. Lo siento, pero te voy a presentar un 2000 libras aquí, amistoso. Revenge killer, me dirán. Bueno, la vida es dura. Un focagolf. Peligroso. Lo que no sé cómo mató al MiG-9, eso sí que no lo explico. Está el mouse. Tiger. Tampoco está mal. Vamos. ¿Es esto? No, 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 no. Maté el mouse y no maté lo que tenía al lado. No me lo puedo creer. Mierda, 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 mierda. No, el Pokéball. No me fijé dónde estaba. Ah, soy el último que queda. Vaya, vaya broma. Vaya broma. Vale, pues vamos a hacer así. Vamos a matar al... espérate, drop tank. No. Vamos a matar aunque sea al Pokéball. Ah, qué tristeza. Qué tristeza de equipo ruso este. T-44-100. Qué buen vehículo, qué mal partido le has sacado, cabrón. Es hasta mejor que T-54, por lo rápido que gira la torreta. No va a haber ningún Focke-Wulf, ¿no? No me va a dar tiempo de llegar. Pues nada. No se puede hacer más. Más de lo que hemos hecho no se puede hacer. Final un poco amargo, pero... me despido de vosotros aquí. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado el M103. De hecho, van a subir el Tuttle a 9-3. A 9-3. A 7-3. Así que... malas noticias para Van Buren. Pero bueno, os veo en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.